pero en caso que haya oleaje, ya se va a empezar a mover. ¿Se mueve sobre el agua? Y se puede dispersar, pero no se precipita. O sea, nunca se va a hundir. No, no, no. Nunca. ¿Qué pasa, ingeniero? Que, como le digo, este producto está muy viscoso, entonces el producto es muy liviano. No va a tener la misma efectividad que en otros productos más, más fluidos. ¿Se demora más? Sí, claro, claro, porque es que se demora más en actuar por lo liviano que es este producto. Es que mire esta cantidad, ya que hay 25 tiros. Entonces, la pregunta es, listo, lo cogí, yo empiezo ya a recoger, ¿no es cierto? ¿Qué hago con ese producto que voy a recoger, el que tengo aquí en esta bolsa? Bueno, vea, cuando ese producto es bien capturado, o sea, encapsulado, va a relleno sanitario. Tenemos un aval del área metropolitana de Medellín, bajo un estudio muy científico, muy concienzudo de los ingenieros del grupo GIGA, grupo de investigaciones biológicas de la Universidad de Antioquia. Sí. Donde dicen que esto captura y retiene y ya no lo suelta, o sea, no tiene mixtilación. ¿Puedo mandar eso para una pista de bioremediación? Ah, sí, señor, para una unidad de la farma. Sí, sí, señor. ¿Qué? Sí, ahí puede ser. También yo le voy a tomar carta. Ahí está el gallo. Va a salir el ladrillo. Aquí lo que estamos haciendo es que una vez ha sido aplicado el producto, estamos removiéndolo. Sí, sí, exacto. Verificamos cómo es el agua, ¿no? La visualmente. Y el agua. Si yo quisiera. Turbia, pero era platurbia, que ya tenía el agua, mira, la turbia. Sí. Pero yo podría hacerle un análisis a esa agua, ¿no es cierto? Claro, antes señor. Y después. Claro. ¿Ustedes lo han hecho? Sí. Han hecho. O sea, por eso en la universidad está en el estudio. Sí. Listo. Trazas de crudo, ¿no es cierto? No, es que es, lo que se ve ahí es el precipitado de la absorbente, del absorbente. Agua, sí. Acá abajo dice usted. No, no, ahí está hablando acá. Sí. No, ahí son partículas del absorbente pequeñas. Sí,